feo que se sintió el mundo, se oscureció, se oía un zumbido ensordecedor. Las calles iban como un arroyo crecido y era lo peor de las cosas que no era pura agua, era lodo con piedras y pues, cualquier corrientita lo golpeaba a uno. Ya en la madrugada empezó el viento muy fuerte, ya yo creo que serían como las 1 o 2 de la mañana cuando ya el viento se oía muy fuerte. Yo creo que aproximadamente fueron como unas 160 y tantas. Algunos han dicho que 350, otros que 280. Pues como digo, eran unos 500 a 600 a lo más habitantes. Los demás pues, quedó casi menos de la mitad de la gente. Se fueron primos, tíos, hermanos, sobrinos. Pues casi toda mi familia se fue ahí. Antes del 59 era, por decir, casi como un rancho, ¿no? Estaba elevado a municipio ya desde en ese tiempo, pues, antes del ciclón. Antes se llamaba El Mamey, aquí el pueblo, así se llamaba. Ya era municipio. Vino tomando el nombre de Minatitlán, de que ahora que se iniciaron la cuestión de las minas. Era una huerta grande y unos fresnos preciosos y un arroyo grande que corría mucha agua. Yo llegué a subir muy de mañanita y miraba muy bonito la humareda, ¿verdad? Que sale de las casas, ¿verdad? Y el canto de las aves, ¿verdad? Los ruidos de las vacas y todo, se observaba un pueblo rural, ¿verdad? Una vida bonita, que no se olvida, ¿verdad? Que llega el momento de remembranza y la revive uno. Toda esta región, desde el estado de Jalisco hasta Manzanillo, estaba muy marginada toda esta región. En el aspecto social había mucho respeto. Vamosle llamando pues un tipo de educación, ¿verdad? Había respetos familiares, ¿verdad? Había respeto entre las personas mayores, etcétera. Había mucha moralidad, sobre todo. No sé si por la influencia religiosa, ¿verdad? Pero sí había mucho respeto. La gente muy pacífica, sin envidias, sin rencores. Todos nos tratábamos como hermanos, éramos una sola familia, sin diferencias. Coser, lavar, planchar, cortar café, era lo que hacíamos en tiempo de café. En las tiendas vendían telas. Y uno hacía los vestidos, los pantalones, las camisas, todo cosía uno. Pues siempre combiné yo la cuestión del magisterio con la agricultura y la ganadería en pequeño, ¿verdad? Siempre todo el tiempo que tenía libre del magisterio lo dedicaba a cultivar el campo y a cuidar algunos animalitos, pues que era otro sostén para la familia, ¿verdad? Y con el que trataba pues de incrementar un poco los ingresos. Sean las actividades normales, el campo, la ganadería, pero sobre todo el magisterio. No pensaba uno en nada. Aquí no había aliciente de nada. Pues no veíamos nada en televisión ni nada. Aquí como vivíamos, un día vivíamos todo el año y todo el tiempo. Unos decían que era culebra de agua. Otros decían que no, que era ciclón. Cada quien le da el dictado que le conviene o que mejor piensa.
Yo lo que sí me acuerdo que se vinieron gajos, partes del cerro con todo y todo, porque este cerro de aquí de enfrente quedó así, y el cerro este del Pion, quedaron bien arañados así, de que se iban gajos de tierra con todo y palos y con todo y piedras. El día del ciclón, desde un día antes empezó a llover muy fuerte, toda la noche llovió. Pero ya con viento en la noche, en el día anterior no hizo aire, más de mucha agua. Venía ahí por donde era corredor de la escuela y actualmente la presidencia, cuando escuché yo gritar a mucha gente en la parte de arriba, ¿verdad? Y yo iré ya cuando observé hacia la parte alta, vi una cosa extraña, ¿verdad? El agua, pues que venía la luz, venía el lodo. Y en ese lodo y agua vi que venía el techo de una casa de paja sentada sobre el lodo, que no se desbarataba ni se abría. Y ya vi la cosa pues con mucha agua, entonces vi que cayó la primera casa que estaba contigua a la calle de por medio a la presidencia, ¿verdad? No vivía yo aquí, vivía en otra casa que tenía yo ahí abajo. Y aquí también se llevó esta casa el ciclón, porque de esa calle, como les digo, arrasó con todo. Pero la cosa es que llegué de inmediato a la iglesia y había un cable por donde subían material. Si yo en esa época tenía posibilidad física, ¿verdad? Subí por el cable y me puse la ventana que da donde estaba pasando el lodo, la luz. Y en ese rato, de esa manera, fue como empecé a ver la destrucción del pueblo. Vi que empezó a llegar más agua y árboles y piedras, ¿verdad? Ese sean lo que llamamos nosotros muchos burros de agua, ¿verdad? Muchas curvaturas. De esa ventana es donde yo vi la destrucción, ¿verdad? Tuve la desgracia o privilegio de ver la destrucción del pueblo. Fueron tres pasadas de creciente. Y pues con eso acabó de arrasar a lo que dejaba ahí navegando. Y otros que alcanzaron a salir golpeados. Y nosotros, pues defendiéndonos. Y ya a poco empezó a llegar más gente a la iglesia, ¿verdad? Se empezaron a meter y yo me todo el mundo estaba pues gritando, llorando, rezando. Y estaba, mi madrina Andrea tenía un cirio prendido y estaba rezando. Y me acuerdo que salió Indelecio llorando y le dijo, tía Andrea, dice, el arroyo se llevó a mi hermana y a mis hermanas, a mi madre y a mis hermanas. Entonces le dijo a mi madre Andrea, ¿y qué quieres que hagamos? Pídele a Dios nuestro Señor misericordia. ¿Y saben qué le dio para que se tapara cuando venía? Como Dios lo echó al mundo, le dio un costal de esos de Iste. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero una cosa increíble. Cortándose el ciclón, hagan de cuenta que no había pasado nada en el cielo, estaba despejado. Digo, lo que es la naturaleza, una cosa muy rara. Entonces luego dimos por ir a ver quién estaba herido en la playa para rescatarlos ese día, en las pocas casas que quedaron. Nos arrimamos en esa tarde, pero muchos, no muchos ya, no nos quedaron tantos, pero unos cuantos sí quedaron todavía en la playa, que no alcanzamos. Ya era tarde cuando se cortó el ciclón. Ya a otro día, unos todavía amanecieron vivos. Y otros yo creo que murieron entre la noche y no nos dimos cuenta quién sería, aparte de los que quedaron sepultados el día del ciclón. Es que quedaron heridos, siempre murieron, es que amanecieron vivos. Y pues no hubo más de que donde les tocaba la vez ahí los sepultaban, no podían ir al panteón y pues no se podía, era mucha la gente. Y luego allá estaba lleno también del lodo. Quedó como llano, parejito, así que se llevó todo, tumbó todos los palos y se llevó todo. Y se veía de ahí hasta allá al otro lado. Que no quedó ni palos, ni casas, ni nada. Ya mi familia, muchos. Pues en primer lugar mis hermanos, ya nadie vive aquí.
son cuatro, tres hermanas y una hermana, y se fueron del ciclón en adelante. Uno de mis hermanos se fue a raíz de que se desilusionó mucho a causa de que el ciclón se llevó la novia que tenía. No la pudo hallar en las playas del río, se desilusionó y se fue. Y después me escribió José, mi hermano de Estados Unidos, y me decía, Andrea, si todavía vives, contéstame. Porque decían que se había acabado todo y que se había acabado todo. Pero no, gracias a Dios nosotros sobramos. Y todavía estamos dando guerra aquí. En la avalancha de la familia fueron, me parece que 28, 29 familias, de toda la familia. En la casa, en la familia propia, se ahogó mi mamá y cinco hermanos, dos mujeres y tres hombres. Pero nos hundíamos hasta arriba, y en una de esas con el pie toqué la niña, era la más grande, y nomás hizo como un gatito, entonces yo le dije, ¡ay, mi niño! Pero yo creía que era el niño que yo traía abrazado, y no, era la niña más grande. Y ya, como pudimos, la niña ya se estaba ahogando, nomás. Y así resollaba con mucha fuerza. Y así, entonces decidimos, él dice, tú mete los dedos a la boca, tú te los tienes delgaditos. Y yo le metía el dedo a la boca y le sacaba lodo. Y él le hacía el agua para juntar agüita clara. Y le lavábamos la cara y se mejoró la niña. Y el niño sí no lo encontramos. Pero el dolor en una catástrofe de esta índole se comparte el dolor. Ya no hay en que en una familia murió el padre, la madre, un hermano, ahí se siente el dolor, sino que se comparte, ¿verdad? De momento, todos los que nos quedamos, pues nadie decía yo me voy. Los que se fueron luego. Luego mochilaron y vamos, yo me voy a Manzanillo, yo mejor me voy de aquí porque aquí se va a venir otra vez el ciclón y que me voy a llevar. Y muchas personas se fueron. Nosotros ya no nos fuimos porque... ¿A dónde íbamos? Y aquí teníamos nuestras raíces, todo. Por eso no nos fuimos, en nuestro caso. Pues según nosotros, como no tuvimos miedo, no tuvimos vergüenza más bien. Aquí nos quedamos, no pensamos. ¿Y a dónde nos íbamos? Si no teníamos ni ropa, ni nada, ni dinero. Aquí nos daban y en otra parte, a lo mejor nos íbamos a morir de hambre, o sea. No decidimos, bueno, nosotros no pensamos, sí, mucha gente sí se fue, pero nosotros no pensamos, sí. No me fui porque aquí Minatitlán está integrado, yo creo que en un 80% de las familias que había aquí, había lazos familiares. ¿Por qué íbamos a correr? Vino una tía, yo tenía unos familiares en Cihuatlán, y otros en Santiago, otros en Camotlán, y sí, de recién me daban ganas de irme allá con ellos, entonces me dijo mi tía Gracia, dice, tú no te vayas, aquí estás en tu casa, estás en lo tuyo, y en otro lado vas a ir de arrimada. Si te dan, vas a tener, y si no, no vas a tener nada, y aquí lo que tienes es tuyo, y la casa es tuya, y aquí, si quieres, te metes, y si no, te sales, y aquí nadie te va, no te vayas. Yo lo único que puedo decirte, que tu casa no la dejes. Y agarré su consejo, y aquí estoy todavía. Quedamos sin familia, quedamos sin dónde construir una casa, sin, pues todo, quedamos indecisos, ¿verdad? Ahora se me hacía a mí penoso irme, largar aquí mis familiares, pues cercanos, ¿verdad? Irme a la ciudad, pero también pensaba en irme a la ciudad porque pues aquí no tiene ya por venir, no tenemos comunicaciones. Y si en el futuro no hay comunicaciones, pues nos vamos a la ciudad porque vienen los hijos y ocuparán otro
otro tipo de actividades. Pues aquí mi papá fue el que, él no se quiso salir. Y aquí nos quedamos. Como éramos muchos de familia, éramos 10, ¿verdad? Y ya después quedamos 5. Seguro no se sintió a gusto. Yo sí tenía ganas de ir, pero él no. Después en otra ocasión le hicimos, porque se fuera de aquí, ¿no? No, dice, yo aquí nací, aquí me muero. Y aquí se murió. ¿Qué iba a hacer? En primer lugar, no, sí tendría trabajo con otro lugar, pero al irme a otro lugar tendría que yo haber sabido algo, ¿no? Siquiera tener una profesión, no tengo ninguna, no tenía ninguna, ¿qué me iba? Pero se inició lo de la mina. En ese tiempo ya el gobierno mismo se interesó por hacer esa fuente de trabajo, que fue el consorcio el que vino a hacer la exploración. Y de ese modo nos animamos ya a quedarnos, ¿verdad? Porque el pueblo está en mejores condiciones ahora que antes. Pues ya la gente como pudo empezó a... Los que tenían animales empezaron a vender un animal o dos, o con las cosechas ya empezaron a levantarse y a hacer sus casas. Teníamos los terrenos de mi papá. Pues eso era lo que no nos... ¿Cómo vamos a abandonar esto? ¿No? Vamos a tener, mi papá el que decía, no, nos vamos a quedar, vamos a hacer una casa y aquí nos vamos a quedar. Nosotros venimos a este solar, lo compré. Y era desde luego muy barato. La persona que aquí vivía, ese fue uno de los desesperados. Dice, yo te vendo, yo me voy aquí a la lomita donde está, a lo más alto, dice. No quiero que me vuelva a llevar el ciclón, que me arrastre. Ya después cada quien como fue pudiendo las fue construyendo. De cartón ya pasaron a de teja y de teja de sotea. Como ya se hizo el consorcio de Peña Colorada, ya hay mucha gente trabajando allá, ya tienen mucho apoyo, mucha ayuda lo de Peña. Mi papá primero hizo una casita de palos y botate y teja. Ya después, ya cuando tuvimos más, la hizo de ladrillo y de sotea. Es la que está allí junto al monumento. Hice un tejabán aquí, usted ve aquí, y ahí tenía todo, así empecé. Y todo el mundo empezó así de esa manera, poco a poco. Pensábamos dejar el pueblo, iba a desaparecer este pueblo, porque querían ubicarlo en otro lado, el gobierno vino a hacer esa propuesta. Pero la gente que quedó, eran pues los criollos de aquí. Tenían pues, los que les quedaron sus casas, pues claro que los que no, no. No quisieron. El gobierno había propuesto que se fundara una nueva población acá para el Cerro del Cerro de los Copales, en un lugar que se llama La Joya. Pero en esa región pues no había agua. Entonces la gente vio sus inconvenientes. Por eso muchos dijeron, no, no nos vamos. Y gente que quedamos afectados, que perdimos todo, ¿verdad? También dijimos, bueno, pues, si ya está la gente, ya están las demás personas aquí, nosotros, se siente cierta hermandad, cierta familiaridad con la gente que queda. Entonces, sentíamos nosotros, pues, que nos sentíamos ligados con la misma familia, ¿verdad? Sobre todo con las tierras de cultivo, sus trabajos, y sentía uno algo psicológico, abandonar el pueblito donde éramos nosotros aquí, hice uno a otro lugar. Eso fue básicamente lo que mucha gente pensó. Dicen, no, pues es ilógico irnos, dejar nuestra tierra aquí. Aquí donde murieron nuestras gentes, están sepultados, aquí vamos a seguirle, ¿verdad? Esa fue la razón de que luchamos porque siguiera aquí Minatitlán, donde está el poblado. O a lo mejor queremos mucho Minatitlán, porque nos pasó lo que nos pasó y aquí nos quedamos. Pues que de aquí somos y aquí estamos. Aquí están nuestros ancestros. Y aquí nacimos y aquí vivimos y aquí nos vamos a morir. ¿A dónde nos vamos que más valgamos? A mí en ninguna parte me gusta más de aquí mi Peñascal. Aquí vivo muy a gusto. La verdad, recuerdo muy poco, pero sé que fue el 27 de octubre de 1959. Pues que acabó con el pueblo de Minatitlán. Hubo muchos desaparecidos. Hubo muchas casas se cayeron.
se desbarrancó el río que pasa por allá por los dos cerros de los Copales. Creo que por una, no sé si cuentan leyendas o sean ciertas o no, por una piedra que quedó atorada arriba, se paró el agua en dos. Y el agua se desvió y todo, y se salvó la iglesia. Cuentan las personas grandes y también por las fotos que ponen. Cuando es el aniversario ponen las fotos. Fuimos a preguntarle así a personas mayores. Sobre lo que había ocurrido y lo que sabían así. Una porque mi abuela nos cuenta, y otra pues, como dice ella, por la escuela nos dejaron investigar. De hecho, cada año se les hace una celebración a los que fallecieron en el monumento. Es un sitio donde todos se reúnen y ahí se les hace como un recordatorio a todas esas familias que fallecieron. ¿Yo? No, ¿por qué hable otro? No estoy informado de eso, la verdad. Pues yo acabo de llegar de Manzanillo, no sé la cuestión acá indicada. Bueno, yo primero les platicaba, como yo siempre tenía grupos superiores, ¿verdad? Siempre les explicaba los fenómenos naturales, cómo se desarrollan, ¿verdad? Y qué era producto, por qué aquí Minatitlán fue inundado con tanta agua, por qué llovió tanto. Les hablaba lo que es el clima en lo general, ¿verdad? Pero fuera de explicarles los fenómenos meteorológicos y lo que resulta por la orografía o lo que sea de la parte climática, les hablaba también de lo que era la humanidad, lo que era el apoyo. Pues yo quería haber sido maestra. Tenía muy buena memoria, pero mi papá no me dejó que siguiera en la escuela. De 13 años me salí de tercer año. Pero quiero que sepan que sé más que los que están saliendo de la secundaria. A sacar cuentas no me ganan. Y seguido vienen los de la secundaria a que les diga cosas que les dejan de tarea, que yo sé la solución. Les digo, ¿cuánto me pagan? Como cuando el ciclón, nomás entra el mes de octubre y empieza la llegadera de raza. ¿Y qué pasó cuando el ciclón? Hace 45 años un terrible y fuerte huracán, desde muy temprano antes del amanecer, empezó con mucha agua. Eso fue el 27 de octubre y hasta el momento es una fecha que nunca van a olvidar los que sobrevivieron en ese entorno. En la gente se veía la tristeza, el llanto y el miedo. Esas personas que fueron de las pocas que quedaron con vida hicieron de cuenta que volvieron a nacer. Las personas que se salvaron en el templo platican que fue una cosa de lo más horrible que se puede imaginar. En ese momento creían que nada más ellas se habían salvado. Mucha gente se traumó. Dos días después de que pasó el ciclón, llegó toda clase de ayuda. En helicóptero les traían a la poca gente que quedó alimento, ropa y calzado. Y enseguida llegaron aviones chicos, también traían cosas para la gente, ya que se iban los aviones y helicópteros, se llevaban a los heridos hasta la ciudad de Colima. Así duraron varios días, viniendo a traer cosas y de aquí. Sentía uno zozobra al principio, ¿no? A los 2-3 años todavía estaba un temeroso, voy a uno llover y sentía uno que dije, se va a venir otra. Se mantiene el recuerdo casi todos los años en las aguas. Cuando se forma una revolución media fea de las nubes, se pone atemorizada la gente. Bueno, los que se acuerdan del ciclón, los que viven todavía aquí. Pero, y otra gente porque oye platicar lo que pasó, se ponen en movimiento queriendo dejar el pueblo. Pero pues no, esas cosas creo yo que donde quiera que estén, cuando pegan, perjudican mucho. A mi pueblo.
entre verdes y exuberas montañas, en un valle de verdes matices, donde se explota la tierra y sus entrañas, está mi pueblo, mi origen, mis raíces. La vida transcurría con armonía, entre gente pacífica y sencilla. Nadie imaginaba que ese día vivirían una amarga pesadilla. Es de octubre el día 27, año 1959. Destructor, el feroz viento arremete y hace 4 días seguidos llueve. Amanece. Son las 8, yo imagino. Lodo y piedras corren a raudales, llevándose implacable en su camino los frágiles y míseros jacales. Los gritos de dolor son lacerantes. La gente por la tromba es sepultada. Apocalípticos jinetes cabalgantes matan y reducen todo a nada. Minatitlán está muy triste. Hoy mi pueblo está llorando. El luto y la tragedia que hoy lo viste, por siempre lo estaremos recordando. Ya mucho tiempo ha transcurrido y el pasado aún está presente. Tus hijos lloran, sufren, sienten. Es triste recordarlo, los que vivimos esa tragedia, pero hay que hacerlo porque no se puede echar en el olvido por dos razones. Una, porque no se le puede uno borrar de la mente aquello, una tragedia que no es tan fácil olvidar. Y otra, por los seres que se fueron en el ciclo. Cada año los recuerdan ahí, les dan su misa, les hacen su misa en el monumento. Y el pueblo acude. Pues ahí le hemos luchado, como dice un dicho, en la misma ceniza volvimos a rehacer la vida, la ceniza del pueblo. ¿Algo más que quieran saber? Señores, voy a cantarles un canto del corazón al estado de Colima. Lo azotó un fuerte ciclón, lo azotó un fuerte ciclón.
El 27 de octubre muy presente tengo yo. El estado de Colima casi casi se acabó, casi casi se acabó. Cuando escucho ese corrido yo siento que alguien se muere, porque recuerdo el ciclón del año 59, del año 59. Allá por Minatitlán el ciclón hizo un deslave. Del cerro de los copales se arrancaron pedregales, se arrancaron pedregales. Se ahogaron muchas personas, cuánto solo Dios lo sabe. Porque arrastró a mucha gente ese maldito deslave, ese maldito deslave. En ese Minatitlán llora gente sin consuelo. Las madres vieron sus hijos fallecidos en el suelo, fallecidos en el suelo. En todo Minatitlán quedó muy poquita vida. Todos perdieron sus casas, dinero y expectativas, dinero y expectativas. Ese maldito ciclón a tres estados dañó. A Jalisco, a Michoacán y a Colima lo acabó. Y a Colima lo acabó. Ya con esta me despido, no se olviden del ciclón. Y a los que se nos murieron, díganles una oración, díganles una oración.